Oh, the sun shines for real. The sun shines for real. Okay, look. You come back to me, Caesar. I've been watching since you dropped new freezer. Ups and downs, I know you say your truth, but you tiptoe around a few things in the booth. The best thing for you to do is ignore. Ignorance is bliss, keep your feet on the shore. The deep end is somewhere you don't explore. I know you hear my voice when you tap into your cup. You don't open up emotionally, that's a fact. Keep it wrapped up in the belly of the beast. Put that weight on your shoulder, let's see how you react. Chain reaction. Buenas tardes, gente. No he puesto música hoy, ni la voy a poner porque no sé qué le pasa a la Alexa, tío, que me es imposible poner música en la habitación para la niña, que se duerma, y aquí en el stream sin que suene en la habitación, tío. O sea, lo puedo hacer, pero paro el sonido. Fix PJ. Paro el sonido en una o en la otra, ¿sabes? Y entonces es como, bah, la dejo, que está ahora la niña durmiendo. Me voy a cambiar de ropa. A ver, un momento. Voy a cambiarme allí. Creo que las fichas no las puedo coger aún. Hola. Coño. Hola, señorita. Tengo cuidado. Sí, cuidado tengo. No coño. Se caiga por la escalera. Somos Beth. Casi hablo como Lizzie. Vale, corre. Voy a cambiarme rápido. ¿Llevo las fichas aquí o llevo el dinero? No llevo nada. Vale, vamos a cambiarnos en el cuarto de baño. Corriendo, ahora miramos mensajes. Tengo que organizarme bien, tío. No, uf, oh, cuánta peña. Tengo que organizarme bien porque no sé cómo hacerlo, tío. Hay mucha gente con la que quiero rolear y no puedo por falta de tiempo. Por ejemplo, con Tyr y con Aren, los dos motoristas. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Con Tyr y con... Bueno, con los que llevan Esther, ya les dije hace tiempo, vamos a ver si coincidimos. Coincidimos y luego ya no hemos vuelto a coincidir. A ver, cambiar atuendo. Luego con Jackson también, con el hermano también. Es que hay mucha peña. Vale, hoy soy Beth, con la que quiero rolear, que no sé cómo hacerlo. A ver, Beth. ¿Qué me pongo con Beth? Beth 3. Uf, así voy divina, ¿eh? Mi hermano me va a decir algo si me ve así. ¿Dónde vas? A ver, así es que voy demasiado divina, creo. A ver. Cambiar atuendo, Beth 4. Vale. Cambiar atuendo, ¿qué tengo en Beth 5? No tengo Beth 5, Beth 6. Uf, este está potente, ¿eh? A ver, ¿qué más hay? Beth 12. No, el 12 tengo que borrarlo, que es para la fiesta esa del cambiar atuendo. Bet 11. Uf, este me gusta, ¿eh? Cambiar atuendo. Bet 13. ¡Ay, tío! No sé qué ponerme. No sé si ponerme el bet... ¿El bet 3 era? Está guapo, no, me voy a poner el Bet 11. Cambiar atuendo. Bet 11. Sí, voy a ir así. Mi hermano se va a meter conmigo, pero ¿por qué no? Vale, vamos para afuera. Y ahora contestamos mensajes. A ver. Bueno, va, mensajes ahora mismo. Pam, cinema. Kenai, ¿tú qué tal? Jackson. A ver. ¿Qué tal has dormido hoy? Hostia, no estabas en el casino, me has engañado. Estaba. Estuvimos esperando, pero se hizo tarde y no contestabas. Ahora estoy en el casino, pero iré a ver qué puedo hacer.
Os debo una copa, tía, tu hermano. Os debo una copa a ti y a tu hermano. A JM también. Hola. A JM. Jay, ¿dónde estás? Dile que estoy en una tienda de ropa. ¿Dónde estás? ¿Yo? En el casino. ¿Tú? Vale. ¿Qué hay? Sí, tranquila, no sabía a quién llamar. Llamé a mucha gente. ¿Y tú qué tal? Bien. Pasando el rato. Es que ya le vale, ¿eh? Me llama solo para que le vayan a hablar. A ver, yo también hice lo mismo con... Vale, a ver, papá Jackson, dejadme ver una cosa. Ah, vale. Vale. No, le estaba pensando. Es que ayer me dijo, no tengo preferencia por ver. Te debo una birra. El cinema, vale. Escríbeme por privado el nombre de completo. Escríbemelo. Ah, yo no creo que vaya al evento, es tarde, creo. ¡Ay! Un segundo. Hostia, se me olvidaba que tengo que... Ah, vale. ¿Qué me ha dicho? Uy, 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 que cierro el directo. Uy, 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 que cierro el directo. El peligro de las dos pantallas. Sí, lo sé. ¿Dónde andas? ¿Qué haces? Vale, vámonos. Vámonos. ¿Tengo fichas? Tengo 820 pavos, vale. Voy a dejar 720. Bien. Me quedo con... ¡Hostia, Suki! A ver, Suki. Y aquí. Soy Beth. Te he visto entrar al casino. Estoy fuera esperando una... Vale, voy. Me había parecido verle. Pero como no sabía si era él, no me he fijado bien. Me había parecido... Por el pelo me ha parecido ver a alguien. Pero no va de cuero, ¿no? No sé, me ha parecido verle. Pero luego me ha saludado otro. Me ha saludado este, creo. No, este no. ¿Quién me ha saludado? ¿Dónde coño está? Me ha saludado otro y pensaba... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde coño está? No sé, tío. La puta música, no puedo... En la misma puerta. ¿Ese de ahí? ¡No! JM. Dime, Lisi. ¿Qué te has hecho en el pelo, tío? Pasa. ¿Pero qué has hecho? ¿Has hecho un cambio radical? Me lo he cortado. No, ya veo. Y has quitado el cuero, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué? No, nada. Que no me esperaba verte así. Bueno, nadie se esperaba verme así. ¿Cuándo te cortaste el pelo? Ayer. ¿Qué perdiste? ¿Una apuesta? No. ¿Entonces la decisión? Pues me apetecía cortarlo. ¿A ti nunca te ha dado por decir, voy a hacer esto y lo hago? Sí, pero tan radical. Es que te has rapado prácticamente al cero. Bueno, al cero no, pero te has rapado. Sí, me he rapado. Bueno. ¿Recuerdo de dónde vengo? ¿De dónde vienes? No recuerdo. ¿Del ejército? Ya, vale, sí, pero no estás en el ejército ahora mismo. No, no tienes la obligación de afeitarte la cabeza.
¿Qué problema hay en cortarme el pelo? No, nada, que no te esperaba así, no sé. Me imaginaba, pues te imaginaba con el pelito largo y cuando me has dicho lo de cortarte el pelo, me imaginaba que te cortarías el pelo, pero no a este nivel. Sí. No a un extremo tan radical. Bueno, cosas que pasan. ¿O pasan qué cosas? Ya, ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde quieres que te invite una copa? Va, que tengo tiempo, no tengo nada que hacer ahora mismo. Es que he quedado aquí con una... Ah, hostia, es verdad. Vamos abajo y te compro una copa. Vale, vale. ¿Y celebras mi cumpleaños conmigo? Uy. ¿Dónde vas? ¿Tienes actuación o algo? Ay, coño. No tengo actuación, ¿por qué? No sé, parece que vas de noche. Yo voy siempre de punta en blanco. Bueno. ¡Coño, que no puedo guardar el oso! ¿Qué pasa? Nada. Que no me has visto nunca vestida. Yo siempre voy como... Yo voy preparada para una gala benéfica, siempre. ¿La presentas tú, la gala benéfica? ¿Por qué no me dejan? Que si no... Ah. Bueno, benéfica no, pero una gala sí. Hay que estar preparado. Imagínate que me llama alguien y me dice, vente aquí... Ah, yo qué sé qué. Pues tienes que ir ya preparadísimo. Hola. Buenas. Hola. Ponle lo más fuerte que tengas en el bar a este señor, que no, le debo una no. copa. ¿Cómo que no? Una cerveza. Joder, qué blandito. ¿Una cerveza? Sí. ¿Señorita? No, yo nada. Yo ya me he servido antes. Va, pues ponme va, un... Señorita. ¿Cómo se llama esto? Ponme una mimosa. Una mimosa, ok. Enseguida. Aprovecharemos que empiezas tú, está farrada. ¿Cómo? Aprovecharemos que invitas tú, que está forrada. Ser actriz. A ver, ya. A ver, tampoco es que vaya a salir muy caro, que puede salir el whisky más caro que tengan. ¿A cuánto saldrá? $2,000. Ah, no es mucho, pero el vaso. No, hombre, la botella. Voy a comprar una buena pipa con eso, ¿eh? ¿Y ese es el whisky más caro, más bueno que tenéis? ¿El de $1,000? Dos mil. Ah, vale. 2,000, ha dicho. A ver. Suki. Buenas, Suki. Yo, Beth, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, estoy yendo al casino, no sé si estás por ahí, ¿vale? Estoy en el casino con JM, que le debo una copa, que no pude celebrar el cumpleaños con él. Vale, pues voy para allá y aunque sea te saludo, porque no sé después si tengo algo que hacer. Vale, me parece bien. Vale, pues voy de camino. Vale, ¿has visto a Jackson hoy? No, lo vi ayer y está bien, en plan... Estuvo con Iris... Sí, ya lo sé, lo que pasa es que de momento no lo he visto. Pero bueno, vale, ya, espero que... Sí, no, yo tampoco lo he visto, ¿eh? No, estando con Lizzie no creo que le haya mordido en el cuello, así que me imagino que está sano y salvo. ¿Que le va a morder en el cuello? Lizzie, pero no, tú tranquila, que Lizzie no toma esa iniciativa. Vale, me gustas tú más para Jackson, sé que le vas a dar más caña. A ver, es que... Yo es lo que le he dicho a Lizzie, y Lizzie creo que se lo ha dicho ya a Jackson, que me parece perfecto que tengan una relación. Yo no estoy preparada aún para una relación estable con nadie, pero lo acepto, porque Jackson me cae bien y me lo paso bien con él. Lo que pasa es que yo tengo otros gustos más extremos, pero bueno, de momento voy a dejar que Lizzie haga la vida con Jackson. Vale, está bien. A ver, ¿puedes dejar que... Caca, tienes pedo, como un Chris, polvito gratis, ¿sabes? Voy a decirlo así. ¿Tengo como qué? ¿Has dicho un polvito gratis? Sí. Pero Suki, un polvito gratis lo puedo conseguir cuando yo quiera, donde yo quiera y con quien yo quiera. Ya, pero Jackson es como, ya sabes, ¿no? Está ya disponible siempre. Jackson no, es bueno. Como un osito de peluche. Hace también muy buena es pareja, ¿eh? Lizzie con Jackson. Sí, pues bueno, tú... hablaré con Jackson y que sea un poco más extremo. Vale, ¿qué le vas a hacer? ¿Ponerse una chupa de cuero? Tendría un bueno, puntazo, no sé. Tendría venga, un puntazo. Pero... Aparezca de motero, algo. Sí, con una motillo. De motero, así, con los brazos tatuados y al aire.
Vale, voy a proponer así, como que no quiere la cosa. Oye, ¿tú te acuerdas de aquella vez que te dije que mi hermano era guapísimo? Que es que no lo habías visto, que no lo habías Sí. conocido. ¿Qué te parece mi hermano ahora que lo has visto? Muy guapo, la verdad. ¿Ves? Es que es genético. Sí. Pues Ay. ahora entro, estoy Venga, vale, aquí. ahora te veo. Vale, adiós, Beth. Hasta luego. Una que paga, pasa Sí, por pago yo, ahí. pago yo, pago yo que se lo debo. Boludo, Paso pater. por ahí. ¿Estás en el casino? Sí. ¿Qué tengo que Entrando entrar en para trabajo. pagar? Sí, es Ah. que los instaladores no saben hacer bien el trabajo, ¿viste? Entonces, esperan. Es un Mi poco hermano, insisto. Sí, mira, o tienen sea, que. ella de su hermano habla rosas. ¿Cuándo? ¿Cómo coño se paga, tío? ¿Dónde te pago? Ahí en el TPV, en la computadora esa. ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, vale, Justo espera. aquí. Justo aquí. Aquí que no lo veía. Que es que ya de su hermano, cuando tiene esta personalidad, habla, Claro. está con su hermano que no caga. Luego con la otra personalidad es como, bueno. Venga, señorita, conmigo. Pero dale una a él también, ¿eh? Sí, eso se lo oí. Vale. Gracias. Algo de comer, tío, me muero de hambre. ¡Uy, uy! ¡Ay, me la puedo comer! ¿Me la puedo comer? ¡No me la puedo comer! Sí, esa rosa. Buenas. Hola, ¿os conocéis, no? ¿Ve? Creo que sí, ¿no? ¿No fue el chico que vi la última vez? No sé. Sí. Vamos fuera Hola. del casino, que está Hola, mi Sofía. hermano. Y aquí hay mucho ruido, así Vale. hablamos mejor. O tenéis que... Me gusta tu jersey, ¿eh? Ah, gracias. Es por cambiar un poquito de Vente, vente, color. JM. Es Sí, como voy. el que tiene Lizzie, pero Lizzie lo tiene de otro color. Azul. No, pues no. Ah, vamos fuera entonces. Ah, no. Ya había sacado aquí. Ah, va, pues Oye, ya. te sienta bien esa camisa así, ¿eh? Ya, El ¿está? pelo, Sí. yo elegiría otro Ve. peinado, pero esa camisa te queda bien así. Ve, Dime. voy a acompañar a apostar y salimos, ¿vale? Vale, te espero Ah, fuera. Estoy si con quieres todo JM y mi fuera. hermano. Vale. No sé lo que es lo de tal. ¿Qué Hola, pasa? Tyr. ¿Qué pasa? Ah, mira, ahora que estás aquí, voy a presentarte a mi hermano. Seguro que te cae muy bien. Ven. Venid los dos, que estoy muy Ah, contenta JM, ¿qué hoy. pasa? Bien. Me corta el pelo, no lo puedo creer. Sí, me he cortado el pelo. Pero mira, ¿quién está aquí? No me puedo creer que hayas quedado antes con la otra que conmigo. Es que esos temas no los Hola. llevo yo. ¿Qué tal, Mira, tío? os Hostia, presento. hostia. Os Vaya cambio de presento. look. Tyr. Es Tyr, que eres tú, Tyr, Jota. mi hermano Jay. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Ah. Nada. Bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, te has rayado un poquito, ¿no? Joder, os veo como muy ilusionados, ¿no? Por haber conocido. Es No, es a mí lo que me que. ilusiona es el cambio de luz de Es ese este. que. No ¿Qué sé, no cambio de sé. look? ¿Qué El cambio de JM, look? te mola, Ah, te mola, te mola. sí. Me mola, me mola, me mola. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Oye, ¿y tú? ¿Yo qué? Tyr, tú has cambiado también el estilo, ¿no? Más ¿Yo de leñador. qué? Otra con que voy leñador, macho. Que la camisa verde no me quedaba bien, la oscura tampoco, la rosa tampoco. Yo me ¿Quién te ha pongo dicho? una. ¿Quién te ha dicho que vas como un leñador? Mía, mía. Ah, vale. ¿Cuántos árboles has cortado hoy, Pir? A ver, no estás en condiciones de vacilarle tú tampoco a él con el corte de Poquito, pelo que te has poquito. hecho, ¿eh? Sí, cortecito. Rapa la cabeza prácticamente. Hermanito, que está muy callado tú. No, yo simplemente Está escucho. sorprendido por el pelo. A veces es Sí, mejor que sí. esté callado, mejor a veces que esté callado. Porque si tú tienes siempre unas opiniones buenísimas, tú suéltalo por esa boquita que Buah, tienes. ya ves, macho. Nada, no hay nada que soltar. Ay. Vaya lo que Que es la vida, ¿eh? he visto un vídeo de Lizzie y ayer te dio, ¿no? La tabarra.
Sí. Ya. Dos días. Ya. Dándome la tabarra, un poco. Eso te pasa por quedar con ella y no conmigo. Ya te vuelvo a repetir que esos temas no los llevo yo. Ya, bueno. ¿El abogado? ¿Cómo? No, tampoco. ¿Quién, quién? ¿Qué abogado? Ay. Chiste malo. Ya, visto un mensaje tuyo que decía. Habladme más fuerte, que yo no entiendo qué le pasa al Basa, a la gente de esta ciudad que siempre me susurra. No. No. A ver si eres tú que tienes los oídos taponados. No, yo tengo los oídos perfectos, divinos. No lo tengo tan claro. Una copa a mí, a mi hermano, sí. Sí, por mi cumpleaños, que al final no lo celebré aquel día. O sea, el día que tuve que celebrarlo, que no pude celebrarlo, y luego el día que quise celebrarlo, creo que no coincidí con casi nadie. Mala suerte. Sí, sí, pero bueno. Yo lo celebro, aunque sea una semana después. Cuando tú quieras, y cuando mi hermano esté por aquí, pues nos avisas o me avisas. Es verdad, solo, ¿dónde está tu hermano? Sí. Mi hermano hace ya muchos días que... Bueno, muchos días, dos días, que no sé nada de él. Pero está un poco... Está un poco... Sí, antes de ayer, como muy pronto. Oye, el mensaje ese que me mandó, ¿me lo mandó él o me lo mandaste tú de verdad? ¿Qué mensaje? No sé de qué me hablas. Mira, Aren, tengo un mensaje de hace tiempo. Y luego, cuando lo vi, me dijo, eso ha sido mi hermano que me cogió el teléfono. ¿Dónde está Aren? Espera. Ah, sí, fui yo, pero porque... ¿Qué pasó? Una cosa. Escucha, que tuve que coger su teléfono y le di un empujoncito porque la verdad que... Es muy necesita... poético, ¿eh? Mira, me dijo, te quiero. Quisiera entre tú y yo... No, quisiera que entre tú y yo surgiera el amor de película. Porque eres actriz. Y luego me dijo que fuiste tú. Sí, es que yo soy así. Sí. Eso mi hermano te lo escribe, ¿eh? Tenlo muy por seguro. ¿Mi hermano te diría, hermano? Mi hermano te diría... No, yo desde luego no. Mi hermano te diría. No, eso, opa, opa. Tú no. Ya, no, vamos. Sí, creo que alguna vez me lo ha dicho. Que lo de preciosa, guapa. Sí, lo de guapa, guapa. A ver, es una coletilla que tiene mi hermano. Le dice guapa a todo el mundo. A casi todas. Menos de la que sea muy fea que dice, hostia, Marta, a petarla. Bueno, como tú, ¿no? Con la coletilla de bombón. ¿Cómo? ¿Yo te dije eso de qué? Sí, saliendo de aquí. ¿No? Saliendo de aquí, y alguna vez me has dicho hola bombón o algo así. ¿Yo? Sí, 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 sí. Ah, pues yo pensé, ser, estos ser. Noruegos. Hombre, yo le digo bombón a la gente que es un bombón. Ya, a todas, ¿no? Todas no me parecen un bombón, casi todas. No todas. A mí no me lo dices, tío. Porque Uy. Tú eres un bombonazo. Ah, vale. Tú eres un ferrero en plena campaña navideña, muy cotizada. ¿Y qué diferencia hay entre bombón y diosa? Pues que diosa tiene... Mira, si yo te digo a ti diosa, por ejemplo, puede ser Freya. Y Freya tiene a su cargo una legión de valquirias. Y bombón tiene a su cargo, pues... ¿Una pastelería? Sí, ¿verdad? Por ejemplo. Algo muy simple. O bolitas de coco, ¿sabes? Algo así, o chocolate, cosas así. ¿Sabes? Ya. Ya. Se está haciendo la boca agua. ¿Tú cómo lo ves, Jay? ¿Tú eres más de diosas o de chocolates? Jay, de chocolate, creo. Yo siempre suelo apuntar alto, pero bueno. Ah, pues entonces es más de diosas. Es que para qué te pregunto. Ay, ¿qué va a querer él si no es una diosa? Hombre, a ver, yo qué sé. Hay que buscar una ya, ¿eh? Se puede usar por el chocolate. Ojo el chocolate, ¿eh? Sí, pero el chocolate a veces es muy barato. Hay que buscar una diosa. A mí déjame de movida, si no me aguanta a mí mismo. Pero a ver, una diosa no necesariamente necesitas tenerla en tu vida 24/7. Uf, ¿quién ha dicho eso? Quita, qué pereza. Pues eso, busca una diosa y haz una plegaria y ya está. Una plegaria. Sí, ¿por qué no? Así se liga, ¿no? Haciendo plegaria. ¿Quién te Ahora... está diciendo que vayas a ligar? ¿Os ha funcionado alguno? ¿Pero tú quieres ligar? No, yo no hago plegarias. Yo no, pero es que yo se me dice no, tienes que ir buscando Joder, una. Hermanito, pues hombre, no con estoy una plegaria... de plegarias de verdad, que estoy, a ver, entre comillas. Entre comillas. Ay, que no me... Que luego... que no... Dime. A ver, yo a mí me la considero una diosa, pero... ¿Cómo? Eso es. Ahí no dice plegaria. No me puedo... No, ¿verdad? No, no hubo que hacer plegarias para ligar, ¿no? Dejémoslo. No. ¿Dónde está Suki, que ha dicho que venía? Apostando.
Ah, vale. Oye, estará haciendo plegaria. ¿Y Rachel dónde está? ¿Rachel? Rachel me ha dicho que va a venir, pero me ha dicho 5 minutos. De sí. Hoy no. Es una amiga de JM. Ah, vale. Todo el mundo me la busca. JM. Todo el mundo te la busca. Tú y yo tuvimos una conversación hace mucho tiempo sobre X asuntos y ahora tienes una amiga. Sí. Ah. Bueno, yo te estoy diciendo que tengo pareja. Ya, por eso te digo. Tienes pareja y tienes una amiga. ¿Qué problema hay en tener amigas? ¿Pero tienes una amiga o tienes una amiga? Tengo una amiga a secas y ya está. ¿Te gusta el salseo, no, Lisi? Yo sí, yo sí. Le gusta mucho el salseo, sí. Sí, demasiado. Me pierde demasiado. De hecho, tengo mucho salseo para ti, hermanito. Te has perdido un montón de cosas que seguramente Lisi no te ha contado. Seguramente. Puede ser. Puedes apretaros el cinturón, ¿eh? ¿Por qué? ¿El cinturón para qué? Se viene en curva. Ah, bueno. Sí. Pero nada peligroso. Bueno, hay que darle un poco de emoción a la vida, ¿no? Si no. Sí. Eso es verdad. Sí, eso sí, eso sí. Por cierto, ¿cuánto tiempo te vas a quedar por aquí? ¿A quién? A mi hermano, mi hermanito. Ah. Yo te dije el otro día que según acabe las cosas que tengo que acabar... ¿Te dijiste? A mí no me has dicho nada aún. Ay, es verdad, joder. Es que no... Sabes que nunca se me ha dado bien estas cosas. A ver, Lisi, bien vestidita y modosita. Ved, yo. Eso, sí, exactamente. Tú sabes que yo lo comprendo, pero... ¡Oh! Vale, reinicio. Hostia, se me ha quedado colgado, ¿eh? A ver si se reinicia solo. F8, no puedo picar aquí. Vale. Vale. Tyr creo que está descubriendo que tenemos doble personalidad. Buah, hacía tiempo que nos roleaba con él, tío. Y mira que ya tenía ganas, ¿eh? Baneada por tóxica. Uy, pues me ha salido un error ruso. Error ruso, bromas. Uy, la niña. Vale, a ver, ¿qué pasa aquí? No me deja... F8 quit, por favor. F8 quit, voy a reiniciar esto. ¿Ves, bromas? ¿Cómo te tienes que venir aquí a pasártelo bien conmigo y con la gente? Cerrar. Abrir. Ya. No sé. Prueba a jugar un ratillo. A ver si... Pero te va a dejar un morado. Comer no quiere comer porque ha estado comiendo un montón. Tiene que hacer caca. Eso sí. Tiene que hacer caca. Que lleva intentándolo un buen rato. Jor, jor, jor. Ahora mismo estoy jugando al Stellaris, no sé qué es eso. No sé qué es eso, broma. Pero te tienes que... Sí, supongo, hasta ahí llego. Pero te tienes que venir aquí. Tenés que venir aquí, pelotudo. Vale, va. Hostia, Suki se ha quedado ahí apostando, no ha salido. Al Michael le va a encantar. Dice que te va a gustar. Búscalo en Google, dice. Es... ¿Dónde está? Stellaris. Sí. Se ha despertado. ¿Dónde está mi tita? Ya le he dicho que la busque. Va a buscar luego el juego. You come back to me, Caesar. ¿De qué va el juego, promoción? Ya, pero ¿qué hay que hacer? ¿Es como el Ogami? Es como un Age of Empires, pero en el espacio. Ah, mira. Interesante. Starship. ¿De qué iba ese? No me acuerdo. Vale, a ver, ya estamos aquí. Vamos a Fix PJ. Vale, quitamos las gafas. Ay. ¿Qué pasó? Creas tu raza, tu imperio y vas descubriendo otras civilizaciones y expandiéndote. Hostia, pues puede estar guay. ¿Cómo que qué pasó? No, he ido un momento al baño. Ya empezamos con los susurros. Uy, qué hambre tengo. Ay, yo también.
Ahora vamos a algún sitio. Ay, mira, la mimosa. ¿La mimosa? Sí, me he comprado una mimosa. ¿Qué es una mimosa? Pues es un vaso. Uy, pero ¿qué le han puesto a esto? Si esto tiene que tener champán. Hombre, a ver, si tienes una bebida alcohólica, pues habrá alcohol, ¿no? Sí, pero se han pasado, la mimosa es más sutil. Uf, espérate, qué mareo. ¿Eso crees tú? No está acostumbrada a beber. Sí, estoy acostumbrada. Sí, pero la otra no le deja. Mira. A ver, es que le mosquea porque cuando bebo... Espera un momento. Cuando bebo, uff, ya está. No, me había pillado un mareo tonto. Cuando bebo, a la otra, pues hay muchas cosas que no recuerda. Cuando uh-huh. Y yo bebo mucho más que ella. O sea, no es que recordemos lo que cada una vive, pero con el alcohol aún recordamos menos. Bueno, joder, pues sí, porque me estuvo dando la tabarra. No me vuelvo a comprar. De que si no hagas esto, de que si no hagas lo otro, de que si esto no lo hagas, ya que no, siempre. ¿Te parece? Que esté mal que haga tal cosa, yo joder, solo quiero divertirme, ¿sabes? Ya, si es lo que le digo yo. Que viva su vida, que se divierta un poco, pero no, está ahí que parece que ha salido de un convento. ¿Y tú allá solo lo ves contigo? A ver, yo lo que le he dicho es... Alice, tú haces buena pareja con Jackson. Jackson, lo hemos conocido las dos. Nos cae bien a las dos, lo pasamos bien con él. No es el estilo de... chico que a mí me llama la atención, pero sí que es verdad que es buena gente. Y le he dicho a Lizzie, bueno, pues mira, te toca, diviértete. Me parece bien, no tengo objeciones. Entonces, es eso. Yo no quiero hacerle daño. Le he dicho que si inicia una relación con Lizzie, yo no voy a hacerle daño. Sí que es verdad que es como un osito de peluche, pero no es el tipo de chico que... para mí, para Beth. Pero te prefiere a ti antes que a Lizzie. ¿Me prefiere a mí? No, creo que prefiere a Lizzie antes que a Beth. No tengo eso yo entendido, pero bueno. Yo creo que sí. Yo creo que es muy listo, que para unas cosas prefiere a Lizzie y para otras prefiere a Beth. Pero las dos estáis de acuerdo con él. Está perdido. Sí, a ver, básicamente... creo que a Lizzie le haría bien un poco de tener una relación con alguien que es como ella, creo. ¿Y cómo es Lizzie? Uf, Lizzie es demasiado niña buena, muy inocente, muy, muy tranquilita, muy organizada, muy... no sé. Un coñazo. Un coñazo malo. Le falta chispita, le falta diversión, le falta, no sé, es muy inocente, muy, muy buena. De tan buena a veces se pasa. Sí. Y yo no es que sea mala, malísima, pero soy más de divertirme, de, no sé, de aventurarme en lo desconocido. Dios, pero no llores. No lloro, Beth, no lloro. No llores, corazón, que de todo se sale. Claro, si no pasa nada. No lloro, no lloro, es que bueno. Es lo que me recuerda a Lizzie. Ah. Es así como un bebé. Vale. Ay, Dios. ¿Y cómo se llama el novio de tu... Jackson. Tu otro yo. Jackson, vale. A ver, es buen chico. Es gracioso, yo te entiendo. Es buen chico. Es buen chico, es muy simpático. Es la primera vez que las dos conocemos a una persona, ¿vale? Sí. Porque normalmente yo hago un tipo de amigos distintos a los que ella hace. Ella pues, hace amigos en la biblioteca, yo hago amigos en el casino, en el bar, en algún sitio así. Un poco pecho frío. Bueno, nada que tú no hayas hecho ya. Nada, pecho que frío, no me poco pecho frío. Lo he aprendido de ti. No, pero yo digo a Jackson. Hola, Diego. Entonces, bastante pecho frío. ¿De qué estaba hablando yo? De cómo es Jackson. Exacto. Pues eso, que Jackson es buen chico, tiene buen fondo, tiene buen corazón. Yo creo que la va a tratar bien. Se le ve. Sí. Yo creo que la tratará bien. Bueno. La cosa es esa, a ver cómo me lo organizo yo, porque, vale, si ellos dos tienen una relación, yo no quiero ser la bruja que rompe esa relación. Pero no estoy preparada para meterme en una relación, creo, porque no creo en ellas. Esa es la cosa, no creo en ellas. Mi,
mientras que tú no estés preparada, que sepas que siempre va a haber un peligro inminente entre tu hermana y Jackson. Porque tú imagínate que Jackson un día se va a dormir con tu hermana pensando que tu hermana es tu hermana y resulta que tu hermana eres tú. No, pero Jackson sabe cuándo es mi hermana y cuándo soy yo. No, ¿por somos qué? ¿Porque os dividís los días de la semana? Algo así. Uy, qué lío. Es que creo que te has perdido bastante... Lore. Sí. Es como una hermana, pero no es una hermana. A ver, hablando claro, somos dos en una. Ya, eso me lo contó Mía. Vale. Fíjate que Lizzie se acuesta con él a dormir y por la mañana tú te despiertas y lo ves tumbado a tu lado. Ya, por eso te digo que a mí, por ejemplo, como lo conozco, como veo que es buena persona y tal, pues no me importa despertarme con él. Lo que yo no quiero es, no sé si quiero una relación seria. Es que no creo en ellas, es que es todo una falacia. Eso no te lo he enseñado yo, ¿eh? ¿A que sí? No, yo eso no te lo he enseñado. No, pues yo creo que es una falacia. Bueno, pues piensa lo que quieras. Qué escéptica eres. Bueno, ¿cuántas relaciones estables han llegado a viejos? ¿Cuántas conocéis? Uf, la verdad que ninguna. Pues ya está. Yo pensaba que era mía, pero al final nada, o sea que... ¿Cómo? Que tú creías, yo pensaba, ¿eh? Yo pensaba que la mía iba a llegar a viejos, pero al final nada. Hombre, a ver, es lo que se tiene que pensar, creo yo, ¿no? Que menos. Yo me casé y me divorcié. ¿Y qué te ha pasado? ¿Qué te ha afectado? ¿La Lizzie o qué? No, a mí no me ha afectado a nadie. ¿De qué quieres que te diga? O sea, no sé. A ver, sensato soy, ¿sabes? O sea, ¿tú crees en las relaciones a larga distancia, iba a decir? Sí, ¿por qué no iba a creer? No sé. Porque tú sabes lo que haces, pero no sabes lo que el otro hace. Bueno, pero la teoría está muy bien, pero en la práctica pues ya hay fallos, cosas más movidas. Y luego el interés, por ejemplo, Jackson ahora pues a lo mejor está muy encariñado con Lizzie está encariñada con Jackson, porque lo noto, porque escúchame, noto sentimientos. Escúchame, a Jackson le ha tocado la lotería, fin. Ya está, no hay más. No, pero bueno. Ya está. Haciendo de hermano bueno. Algo punto. Quiere. Algo no, quiere. No, yo, bueno, ese comentario yo lo veo un poquito lotería, con cierta maldad, ¿eh? Por la parte lotería, de la otra persona. ¿Por qué? ¿Por mí o por ella? Por las dos, me da igual, por el conjunto, vaya. Porque como si estuvieras con es como si estuvieras con dos tías, ¿sabes? O sea, piénsalo así. Ya, sí. Ya. En una te llevas el buen rollo y la movida de estas de pues eso, lo que estáis hablando, con otra te llevas un poquillo más el... Es que yo sé que... A ver, Jackson dice que nos quiere a las dos por igual. Pero yo sé que no le puedo dar lo que él quiere, seguro. Porque soy totalmente distinta. Bueno, los hombres somos muy simples, ¿eh? No me preocupes, ¿eh? Creo que te lo digo, que con ponerte de rodillas yo creo que ya le da, vamos, lo subes al cielo. Que es que ya no sé, me dijo, y me lo dijo a mí, explicándome lo de la situación de Lizzie y yo. Y la verdad es que quedó muy bonito. Me dijo que es eso, que él nos quería a las dos por igual, y que a Lizzie, pues yo le dije, si quieres conquistar a Lizzie, vete al rollo romántico en ese que le gustan a las chicas. Y me preguntó, ¿y a ti? Y pues la verdad es que no supe, nunca me han preguntado, ¿cómo te conquisto a ti? ¿Sabes? Ay, ¿quién mandó? ¡Uy! Uy, va. Así, a la otra vuelves. Y ahora me la llevo también, ¿no? Madre mía. Vale, ¿ves? Pues no, ese toque ya agresivo lo tenéis las dos. No. Espérate. Ah, vale. Es verdad, Lizzie es tan buena. Bueno, Jay, tú no tienes nada por ahí escondido. Nada que contar. No sé, algún trastorno, algo, no sé. Yo es que soy el Jay por la mañana. Salí de puta de noche. Yo salí con los buenos genes de la familia, creo. Claro, es que tú no tuviste ese problema que tuvo... Bueno. Uh-huh. Y me he perdido yo mucha. Es que esto viene de... viene de la infancia. Uf. Porque tú estuviste con el viejo y con tus cosas sin ningún tipo de problema. Pero la que se quedó con la esquizofrénica aquellas fui yo. Es lo que toca, tú te quisiste ir con ella. No exactamente. Que yo era muy pequeña, decidió que ahí se quedaban las cosas y que nos quedábamos con ella. Pero vamos, que no le eches la culpa a mamá, o sea, no hace falta que se la eches. A ver, parte de culpa tiene.
Bueno, porque fuera una buena pieza no significa que tú tengas lo que tienes. No es que fuera una... Bueno, vale, sí, no me refiero a ese tipo de culpa. Sabiendo el viejo que tenía una hija con la esquizofrénica esa irresponsable, ¿por qué no se metió de por medio y cogió y dijo, me quedo con mi hija, que tiene poder suficiente, el rata, para quitarle a la niña a la esquizofrénica esa? Yeah. Es más importante el género masculino que en el femenino, en los linajes familiares. Ya. No, sí, ya. Claro. Pero luego qué bien que le interesa tener a sus hijos cerca cuando él quiere, Me hace gracia porque Liz piensa todo lo contrario. Ya, es que ella es muy... Ay, no, papá es muy bueno. Sí, buenísimo. No sé por qué le tiene tanto cariño si la dejó tirada hasta los 8 años. Bueno, porque luego... Pues, madre mía, qué familia... Qué familia más desestructurada, ¿no? Uf, pero es que sí, es lo que tiene el dinero, así ¿sabes? Que corrompe. Que mi madre era actriz y, bueno, no salía de eso, de sus actuaciones y de sus fiestas, y hasta que no pasó lo que pasó, pues papá no se hizo responsable porque estaba muy ocupado con sus negocios. Pero entonces tú eres actriz porque has mamado eso, entiendo, ¿no? Soy actriz porque por alguna razón nos gusta la actuación. Bueno, y porque cuando tenía sus momentos de lucidez, mamá nos explicaba un poquito y nos tenía esos momentos de actuar con nosotras cuando éramos pequeñas. Bien. Nosotras. ¿Te gusta el drama o qué? Uf. Sí, soy de drama y de acción. Eso creo que viene de familia. Sí, a ti sí, también, ¿no? Tú, Jay, sí, no tienes cara de que te guste mucho el drama, ¿eh? Al revés. Tienes no, cara creo de que a él guste le gusta bien más el, no sé. El salseo. Sí. La novela romántica de esas que acaba mal. Un poquito de todo. Diría yo que un poquito de todo. Ay, pero qué guapo, mi mira. Rubia. Buenas. Hola. ¿Cómo Hola, que Rubia. Mi casa? ¿Qué has dicho de mi casa, Jay? Oye, que es un zulo. Casa? ¿Tú tienes una casa? Pues que si tienes un dicho... coche de casa. Pues vaya mierda de casa, le dejas a tus amigas, me ha puesto. Claro, le podrías haber dejado una más cerca de la ciudad. Que menos, ¿no? Le dejó la que ha querido ella. A mí me dijo, te dejo la de la playa. Dije, ¿por qué no? Si es la que me deja, no le voy a decir. ¿No has oído eso de que a caballo regalado no se le miran los dientes? Pues ya está. No, pero bueno, pero ella puede salir de ella. Además, voy a poner a mi amiga la mejor casa. Escucha, que tengo, la segunda mejor. En su favor diré que me dijo, ¿quieres esta casa de picadero? Y picadero no es lo mismo que tu casa. Entonces dije, vale. Exactamente. De hecho, tú tienes las llaves de la mansión también, ¿no? Yo de la mansión no. Ah, pues te dije que te la daba, ¿no te acuerdas? Ah, hostia, ¿verdad? Pues no, no me la diste. Pues ya te la daré. Pero la mansión no se puede usar de picadero, ¿no? Sí, tiene una habitación, la suite nupcial. Es una mansión, vamos a ver. Oye, ¿y ¿habrá sitio, no? Sería un poco raro, pero... A ver, es que tendría que hablar, esta conversación tendría que tenerla con Jackson. Pero tú no tenías novio. Yo, a ver, es que es muy complicado, es muy complicado. O sea, Lizzie tiene novio. Yo acepto al chaval porque es buen chico, me cae muy bien, sé los sentimientos que tiene Lizzie por él y no quiero chafar eso, ¿vale? Y sin embargo, no quiero... el chaval te prefiere a ti. Ya. Hostia. Gracias, madre mía. Hombre, es que Liz es un poquito... para. La suerte de la fía, la guapa la desea. Lo tú, prefiere porque mía. Lo prefiere, yo sé porque lo prefiere. Ya. Porque le da caña a la otra. Es como, hombre, no hagas eso, hombre, no, hombre. Que me rompo una uña. Ay, ¿cómo te la voy a chupar? Qué asco. Igual el chaval ha cogido el camino fácil. Le ha dicho, escúchame, no, para llegar pero a vez. Escúchame una cosa. Yo acabo de mirar el vídeo de Lizzie, que me deja un vídeo cuando ella se va a dormir, me deja un vídeo explicándome lo que ha hecho, lo que tengo que acordarme y tal. Aún no le ha dado un beso. Entonces, vale, a ver. Madre mía. ¿Cómo? O sea... Tuvieron una especie de conversación los dos, ¿vale? Como que... Tampoco se lo da él. No, eso, él no le ha dado un beso. Tuvieron pero una es que él es más paradito que ella. Tuvieron una conversación el otro día en la que él, pues obviamente sabe el trato que teníamos las dos, de que si no encontrábamos a alguien que las dos mínimamente aceptáramos, pues no pasaría nada con nadie. Entonces, él no quiere romper ese trato. Ella ya le dijo, Beth está de acuerdo, está conforme. Pero él estaba como esperando un permiso para darle un beso, por lo que he entendido en el vídeo de Lizzie. Tendré que hablar con él. Las pajas
mentales que me monto madre yo sola. Entonces, hay culebrón, pero a medias. Sí, pero... sí. Bueno, ¿y habéis pensado llevar esa historia a la gran pantalla? Pues mira, se lo puedo decir a Dirk, a ver qué le parece. Pues sí. No, no le den más duda, idea ya. No le den mi más duda idea. Grande es, mi duda pues grande es, hermano. A ver, tú conoces a Lizzie, ¿vale? Y supongo que has conocido a Jackson. ¿Tú crees que yo puedo llegar a un acuerdo con los dos para que... para yo tener mis cosas y ellos las suyas? Yo creo que no. No, ¿verdad? No. Fuera al revés, que tú te hubieras echado un novio y le dieras permiso a ella para echarse otro, sí. Pero yo creo que así no, porque ella quiere mucho a tu cuerpo, ¿sabes? Ya, ya. De hecho, ayer le dije que se rebelara contra ti y me dijo no, que se hace tatuajes. Bueno, no me he hecho ninguno aún, ¿eh? Vamos, dicho de otra forma, en esa arena no caben dos gladiadores. A ver. Es que la cosa es que no vosotros no queráis, la cosa es que el tío con el que estéis quiera, ¿sabes? O ya, los tíos ya, con los que ya, estéis quieran. Ya, ya. Compartir espadas, ¿sabes? Claro, ya. Claro. Hostia. No, ya, por eso llegamos al acuerdo que llegamos en aquel momento. Pero bueno, yo ya se lo he dicho a Jackson. Le he dicho, tú, vale, me parece perfecto, quieres algo con Lizzie, pero como le hagas daño, se te cae el pelo, ¿eh? Le quemas el coche, ¿no? Como la es de Jay. Sí. No, pero yo ya se lo dije. A ver, le dije, Lizzie te lo va a perdonar todo, porque ella es así, yo no. Qué loca estaba la ex de Jay, ¿verdad? Puf, loquísima. ¿Y yo por qué sé esto? Nada, no me hagáis caso. Bueno, si te han dicho que le quemó el coche, por algo será. Ah, sí, 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 eso es verdad, sí, sí. No sé, esto... estáis todos fumados, la verdad. Bueno, ¿qué tiene de malo eso? Yo me pregunto, y ya se lo he preguntado a Jackson también, ¿qué va a pasar el día que una de las dos desaparezca? Pues si es que empezarás a vivir como una persona normal. Claro, empezaremos a tener una amiga normal. Depende. ¿De qué depende? ¿Según cómo se mire todo depende? Claro, imagínate que desaparecemos las dos, como dijo JM, y nos volvemos una tercera persona. O sea, desaparecemos tanto Beth como Lizzie y ahora solo queda Elizabeth. Pues entonces estarás teniendo un nuevo brote psicótico. No, es que originalmente era Elizabeth. Es que ese es un... He estado leyendo, ¿vale? Sobre psicología. Intentando informarme un poco. ¡Ay, Dios! Sí. Me va a dar algo en la patata ya. Escucha, que es interesante la cosa. O sea, la gente me suele preguntar. Creo que tú me lo preguntaste en su día, Mía. ¿Quién era la original? Dominante. Sí. No es original, es la dominante. Eso, la dominante. Yo creo que ninguna de las dos lo somos. ¿Y la sumisa? Yo creo... Esa es yo. Lizzie. O sea... Lo que pasa es que Lizzie es sumisa, pero para atarla a la cama va a ser complicado. ¿Qué te iba a decir? Eso. Entonces, yo creo que originalmente éramos Elizabeth y en algún momento hicimos flip. Y lo que tiene normalmente una persona, nosotras lo hemos separado. Es que sois complicadas, porque... ¿El ser de cuál es? Se llama... Todo, pero por dos. Oasis. Y si ya dices tú que eres... ¿Te gusta el drama? A tu mira, a tu otro yo le gusta el drama también. Sois dramáticas. A ver, tiene todo lo que tengo yo, que soy versátil, pero separado en dos personalidades. Correcto. Básicamente. Correcto. Es como si ahora tú tuvieras un trauma tu muy abuela fuerte no tiene, de ¿no? separar... Pues ¿cómo? No, pero me lo dicen los chicos todos los días. Qué chica más ligona. Y ya lo sabes no, tú bien, Jay. No tienen. Uy, Jay, yo sé muchas cosas, tantas cosas de que a veces me arrepiento de saber esas cosas. Escúchame una cosa, ¿qué está pasando aquí que no me he enterado? ¿Hay secretos? Nada, no, que no secretos. ¿Por eso iba la conversación del otro día? ¿Cuál? ¿Qué conversación? Ah, nada, no te afecta. No creo. Te digo ya a ti que no. Se puede decir que Jay y yo nos conocemos muy bien, solo eso. Ya. Pero no muy íntimamente, ¿sabes? Para vale. que te hagas la idea. Estábamos eso. Hablando de chicas. De que, bueno, de que tú estás bien. Y de que la chica... Hombre, que eso es obvio. De que la chica que no estuviera contigo es un poco tonta. Si tiene la oportunidad. Eso es lo que dije yo. Para que veas, ¿eh? Ah, que hablamos de él. Pensaba que sí. hablamos de mí, perdona, no, que soy así. Hablamos qué egocéntrica. Sí, sí.
En eso nos parecemos mucho, Jay. Igual hacen buena pareja, no. ¿Eh? No, yo creo que... No, o sí, nos mataríamos. Osamos. Sí. Pero bueno, entre matarnos hay mucho... Yo creo que estaríamos la primera semana follando como conejos y después nos mataríamos. ¿Solo una semana? O un mes. Escucha, le estás dando muy poca credibilidad a mi hermano, ¿eh? Yo creo que mi hermano te puede dar caña un año. O yo a él, que sé que le gusta. No, yo creo que mi hermano a ti. Yo te aprecio mucho, pero mi hermano a ti. Porque no conoces muy bien a tu hermano. Sí, precisamente por eso lo digo, porque lo conozco muy bien. No sé yo qué decirte, ¿eh? Yo estaría dudando, estoy dudando ahora mismo. Tienen formulario, lo que pasa es que... Elizabeth. Pero es que no conoces muy bien a tu hermano en ese tema, lo conoces como hermano, pero no íntimamente. Yo no he pagado, ¿eh? O sea, yo hice el formulario, me lo aceptaron hace un montón. A ver, lo bonito es la guerra de poderes, a ver. Lo que pasa es que a lo mejor ahora han hecho... Lo de ahora mando yo, ¿sabes? Ahí entra la doble personalidad que tenemos dentro cuando estamos cachando, ¿sabes? Que no sale un otro yo. Entonces, en ese caso, él se transforma en su otro yo y le gusta que una buena hembra le domine. Bueno, no llegar a dominar. Sí, están todo, cerrados ahora. No, te gusta que te domine, pero que tú en el momento que quieras digas, aquí mando. Toma y daca. ¿Por qué no vais a la playa un ratito, a la casa de playa? Porque he quedado con mi novio en 10 minutos, la verdad. Pues mira, qué cosa, ¿verdad? Veo. Qué boca chancla. Sí. Ah, ¿sigues con ese tío? ¿Sigues con él? Sí. Madre pero mía, mucha suerte, Me voy a casar. ¿Cómo? Sí. Pero no te ibas a ver, no ibas a tomarte unos días. No, he hablado con él y me voy a casar con él. Muy bien. Ay, Dios mío. Esto es culpa de Lizzie, seguro. Mucha suerte. Ayer me dijo Lizzie, no hagas caso de lo que te haya dicho Beth. Pero de verdad tienes que influir tus decisiones en lo que te diga una persona u otra. No, sí, es eso. Ayer habló conmigo Lizzie y me dijo, no hagas caso de nada que te ha dicho Beth. Y le dije, ya he hablado con Logan. Y me dijo, vale. Hablé con Logan y al final puse en la balanza las cosas y... Yo no me acuerdo cuando entré. Y bueno, nos vamos a casar seguramente la semana que viene y nos vamos a Nueva York, los dos. Dark Dragon, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida. Estás de coña, ¿verdad? No te vas a casar. No te vas a casar con él. ¿A no ser que qué? Termina. A no ser... Termina, venga, va, termina, que lo estás deseando. A no ser que haya algún contratiempo, ¿sabes? Y ahora estoy volviendo a rolear a eso. A no ser que aparezca algo. O alguien. Con una cola inmensa. Me voy a casar, pero... Al final nunca me caso. Tienes que por valorar. Ahí hay algo, pues mira. Tienes que valorar. ¿Qué crees que te gusta más? ¿Una manguera o una coleta? Ah. ¿Una manguera o una coleta? Es que... Este fue lo que estáis viéndolo. Y estaba buscando un server así serio. Este está muy bien, la verdad. Yo me lo estoy pasando muy bien. Y ahora como unas 200, 300 personas a estas horas. No sé, yo que me dejo llevar. La diferencia entre manguera y coleta. Pues la coleta es el vikingo y la manguera la del bombero y la manguera tuya, hijo. Ese es que no es tan difícil. No, él no tiene una manguera, él tiene un látigo. Cállate, por favor, Beth. O sea, entonces sería manguera, látigo o coleta. Lo sé. ¿Te crees que no he escuchado yo? Cállate. He escuchado cosas. Has escuchado cosas, yo también he escuchado cosas. Ya lo sé, ya. ¿Eres el latigazo fácil? De látigo cepa, sí, soy un bulbaso. Ay, Dios mío. Madre mía. No sé, yo me dejo llevar. Y ya está. ¿Cómo me vas a dejarte llevar si te vas a casar? ¿Tú no te quieres casar? Dile, no planeo mi vida. ¿No quieres quedarte más llevar sola que la una? Si no, que va, no sé si. Pero sí. ¿Por qué te casas con un tío al que realmente... Que te puede decir, Lizzy, que yo ahora mismo hago 3 llamadas y no estoy sola. No sé si. Claro, exactamente. Plan A, plan B, plan C, plan D, ¿no? Sí, de hecho yo estoy aquí porque me ha dicho el vikingo que venga. Ah, vale. Que por cierto me echó en cara, que te acuerdas, ayer le dije, porque ayer Lizzie le dijo, estoy en el casino, no me acuerdo por qué, déjame ver el mensaje. Sí, había venido con Jay a hablar. Ah, sí, porque le dijo que hacía tiempo que no nos veíamos, y le dijo, estoy en el casino con mi hermano, ven y te lo presento, y no vino, y hoy me echa en cara, no estabais en el casino, me has engañado. Digo, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Sí, se lo dije yo que estabais en el casino, pero que estabais hablando. Se lo digo a él. ¿Qué cara más dura tienes, Tyr? Bueno, ¿qué?
¿Qué cara más dura tienes, Tyr? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Tyr. Hola, buenas tardes por el día. Vosotros me escucháis hablar, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Hay que ir a por algo de comer, ¿eh? Más uno a eso. Yo tengo el coche de Lizzie. No te vas a querer montar en esa mierda de coche. Te lo tengo que enseñar para que lo veas. Para que veas a lo que ha llegado para conducir algo. Pobrecito. Pobrecito. Eso, Tyr. ¿Qué cara más dura tienes? ¿Yo por qué? Porque ¿qué he hecho yo ahora? Me dices a mí. Me echas en cara que no estaba en el casino ayer con mi hermano. ¿Estábamos o no estábamos en el casino esperando a que... A ver, en la defensa de Tyr tengo que decir que llevas 2 días diciéndole que estás en el casino y los 2 días lo has dejado tirado. Sí, cierto. Perdón. En eso sí es Pero, verdad. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Que cuando me dijiste que estabas en el casino, se me montó un tío en la moto y me dijo, ¿me acercas a un sitio? Así yo, con la cara. Yo tenía... Sí. Yo tenía marcado la ubicación de Mía. Y entonces me dice el tipo. Y, o sea, yo estaba pasa? De Mía a 3 kilómetros. Joder, con las dice, risitas. Oye, ¿esa risita de ratita? ¿Lo llevaste a casa de Mía? Déjame que te explique. Vale. El tipo se pensaba que yo tenía marcada su ubicación. Y él me decía. Sí, sí, está a 3 kilómetros. Y yo pensando, ¿a 3 kilómetros? Digo, bueno, me pilla de camino, lo dejo de paso, no sé. Total, que cuando ya estaba yo llegando a casa de Mía, dice, es aquí a 300 metros. Y yo, pero si a 300 metros está la casa de Mía. Digo, hostia, no me jodas que es amigo de esta gente. Luego el tontito me dice, ay, no, que me he equivocado, que no era aquí. Digo... Aquí es mi ubicación, la tuya no es. Y me dice, hostia, pues es verdad. Uf. 2 kilómetros de vuelta. Total, 5 kilómetros. Yeah. Y ya cuando lo dejé, digo, bueno, va, voy al casino que Mía se estaba moviendo. Y ya, pues cuando vine, no estabas. Ya, no, ya se me hizo tarde. Bueno, se le hizo tarde a Alice y ya se fue. Pero es eso, ¿no? Y a mí, pues, me pilló el rodaje aquel día y no pude. Bueno, ¿vamos a por algo de comer o agonizamos? A ver qué hay abierto. Titas, Yellow Jack, coño, la hamburguesería... La persona que espero dice que lleva un rato dentro esperándome. Yo digo, pero si no te he visto entrar. ¿Quién? ¿Vamos a por un taquito? Rachel, tú y yo tenemos que hablar, ¿eh? Tacos al pastor. Vale. Sí, venga, vamos a por un taquito. Darme un segundo, tenéis que iros ya. No, puedo esperar. No necesariamente. Ada, muchas gracias por ese follow, bienvenida. Bienvenidos todos. Vale, ahí está. ¿La has visto? Entonces, ayer, que me ponga un poco al día, por el vídeo que me ha dejado Lizzie, estuvo contigo, con Jackson, con Charles, con la hermana, con Mía. Y ya está, ajá, un poco más. Y JM. Pero JM sí. Vino con su amiga y luego desapareció. Exactamente. Vale. ¿Y qué tal? Bueno, bien. ¿Qué te ha contado Lizzie? Nada, ¿verdad? No me ha contado nada. Oye, yo tengo salseo para ti. Es su línea. Voy a pedir perdón a tu ex por quemarle el coche. Que es que sí, no me bueno, gusta quedar sí, mal con la gente. Sí, hola, Ana, muy buenas. No la dejes llamar. Escúchame. Me corto la lengua como me entere de que va a llamar a tu ex, me corto la lengua. Que es no que no me gusta eso, quedar no mal con la gente, yo voy a pedirle perdón, pobrecita. Sí, claro que no va a hacer eso, no te preocupes. Como sí, me entere yo que le pide perdón al golfo ese. Y le dije yo, pero vamos a ver, por algo le habrá quemado el coche, algo le habrá hecho. Y me dice, ya, pero igualmente no hay que acabar así con la gente. Digo, tú eres tonta. ¿A que sí? A ver, realmente no lo justifica, pero bueno, yo qué sé, son detallitos, ¿sabes? Bueno, hola, lo hecho está y no hay que arrepentirse nunca. Si en ese momento hola le salió fue por defender a su hermana, así correcto que bien dicho. Ahí estamos. A ver, ¿iban a ir al Titas Tacos? O sí, vamos a comer algo que ya hay hambre. ¿Necesitas algo de comer? No, sí, gracias. Vale, ¿qué vas a hacer? Pues yo ir a por un taquito, ¿tú? Tú también, ¿no? Yay. Sí, no sé.
Nos movilizamos vale. todos a por taquitos. Sí, venga. Yo tengo un poco de hambre, la verdad. Sí, me despertó hace poco y no. Pues vamos. Venga, vamos a por taquitos. Vale, igual de comer. Venga, voy con la moto, ¿no? No, yo tengo aquí mi moto. Pero aquí cabemos los cuatro. Sí. Pues no ves que tiene cuatro puertas. Es lo que tiene, ah, vale, que sea sí, un verdad. Coche de cuatro, ¿no? Poneros el cinturón, ¿vale? Sí. Hombre, no hace falta ni que lo digas. Buenas, es que Jackson. Hago muchas cosas bien, pero conducir no es una de ellas. ¿Es familia de Beth? Soy Beth, sí. Hola. Escúchame una cosa, a ver. ¿Sí? Estoy un poco decepcionada, ¿eh? ¿Por qué? O sea, Lizzie me ha dejado un vídeo. ¿Un vídeo? Sí, un vídeo explicándome lo que hizo ayer, qué tal, para que yo me acuerde de las cosas. ¿Cómo puede ser que aún no le hayas dado un beso? Perdona, pero el si maricón. Es que le iba a comer la boca y estaba el mano de vuestro hermano. Bueno, pero ¿tú te crees que a mi hermano le importa si le das un beso a Lizzie de la TV? Pero si se interpone en todo el medio del mundo. Arréglalo, llegas a casa ahora, se la chupas y ya está. Encima le caigo mal. ¿Cómo? Que encima le caigo mal. Yo no, no. Sí, no, anda que no. Por favor, que me recojáis, por favor. ¿Dónde estás? Es que vamos en un coche de cuatro, creo que no cabe nadie más. ¿Dónde estás? Dime dónde estás y ahora miro a ver cómo... Te mando hoy. ¿Estás con Mía o algo? Estoy con Mía, con mi hermano, con... Estoy en la casa de Great Ocean. ¡Aprovecha, Glayón! Que hoy está el Dis también sabe. Callaros, que no le escucho. ¿En la casa de dónde? Great Ocean, la de la playa. Vale, Great Ocean. Ah, la mía. No, uy. La tuya. Ah, vale. Ahora le digo a mí, a ver si puede ir a por. Ok. Madre mía. Bien. Sí. Venga, ahora te veo. Sí, ahora te veo. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? Sí. Vale, ¿quién puede ir a recoger a Jackson? Que está en la casa de no sé qué, Grey, de la playa. Ah, está en mi casa. Sí. Está en mi casa. En la casa que vamos para allá y ¿qué hace lo... tu casa, eh? ¿Qué has hecho tú con Jackson? Porque quiere alquilarla para irse a vivir con Liv, me dijo. Te pongo la factura, ¿vale? Vale. ¿Qué queréis la bebida? Demasiado rápido, pasa rápido. Refresco. Es la casa de ella. Sí, lo saco. Irse a vivir ya juntos. ¿Qué es esto, tío? ¿Una película de Disney o qué? No tiene nada que ver, ¿eh? Yo vivo también con mi pareja y... Que te calles, que quiero meter mierda. ¿Qué va? Lo que no entiendo es por qué estas tonterías. O sea, el otro día me estuvo hablando de Lizzie. Y me puso un poco nerviosa. Le pregunté, ¿qué pasa? ¿Que tienes preferencia por Lizzie? No sé por qué. No, le pones tú, lo que pasa no te lo quiere decir. Correcto, ya está, hija, de verdad. A ver, él... ¿Pero tú te crees que es normal que...? No, él cree que eres perfecta porque sabe que un día va a tener mimitos y otro día va a tener guerra. Y entonces... Ya, esa es la mujer perfecta, creo yo. Por eso digo que le ha tocado la lotería. Lo que no entiendo es como, ¿por qué me da celos a mí que tenga preferencia por Lizzie? No, porque tenéis celos entre vosotras, si sois la misma. Pues ya no sé, porque desde mi punto de vista Lizzie es distinta. Pero es verdad, ayer me dijo algo, bueno, en el vídeo de Lizzie dice algo y sí que es verdad que un poco de molestia le noté en la voz. Qué maravilla los carteles, están escritos en alemán. Para los turistas alemanes, muy bien pensado. Sí. Yo pensaba que era mexicano. Dime negra. Pues ya ves. Estoy comprando aquí algo en el Titas este. Sí, que joder, Softex. Por mí está bien, ¿no? ¿Tú quieres un tato claro. de esto? ¿Tú quieres Yo creo un... que tiene preferencia por ti porque piensa que vas a ser la que se lance, o la otra no creo. Vale, en plan dejarlo para mí, ¿vale? Para después. Ya puede ser, pero ¿qué hago? Es que se lo dejo a Lizzie, porque Lizzie es la que está muy, muy enchochada con él. O sea, es que los sentimientos de Lizzie bueno, son muy a ver, fuertes, llega a un acuerdo con él, coges, te lías con él esta noche y le dices, pero no le digas nada a Lizzie y coges y mañana la das un beso y así ella piensa que has sido tú. Escúchala, acabo de preguntar a Jackson que si necesita comida y me ha dicho no te preocupes, con que me des un muerdeo me vale. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que le dé algo pues de comer pues, a mí pues, o que no, le muerda que... yo? No, pues eso, que te prefiere a ti porque sabe que tú le vas a devorar. No es listo ni nada, si lo he dicho yo, que es demasiado listillo, que yo ya lo he dicho. Pues llega a un acuerdo con él, tú ahora coges, te lo comes y escúchame, le dices, pero mañana a Lee no le digas nada yo y le das tú el primer beso a ella. Escúchame, y todo suena perfecto, me parece bien, además que con el pelito que se ha dejado está bastante ricolino, pero
si yo hago esto, yo soy luego la que voy a tener que pagar con Lizzie, ¿sabes? O sea, voy a tener que aguantar a Lizzie, yo. Entonces, ¿cómo que Lizzie que... no la vas a ver? No te creas, chisme, compañero. No te creas. Es que es eso, no recordamos cosas, no, pero... No, no, no hemos pedido, no hemos pedido. ¿Sabes cuando bueno, dices, sí pedido, coño, he tenido un déjà vu? O esto me suena. Esas imágenes que te flashean en la cabeza. Madre mía, me está explotando la cabeza. Pues imagínate a mí. Oye, ¿dónde están mis tacos? Exactamente, por eso he desconectado yo. Es que tu hermana es una bomba de relojería, ¿eh? Dale las gracias a mi madre. No sé lo que se espuma, pero... Y fíjate que es más simple de lo que parece, pero... Ya tiene que rizar el rizo. Porque le da la gana. Tú no te quejes, que te aburrirías un montón si no estuvieras conmigo. Bueno, a ver, yo qué sé. Yo busco los aburrimientos... No, yo busco la diversión de formas muy... alternativas. Entonces, puede ser que sí, puede ser que no. Ay, a ver si es verdad. Suki ha dicho que va a transformar a Jackson. Que le va a dar incluso un toque motero. A ver si es verdad. ¿Un toque qué? Un toque motero, me ha dicho Suki. Digo, ¿por qué no? Pues sí, prueba. ¿Pero a quién le va a dar un toque motero? ¿Suki a quién? A Jackson. Ah... Digo, vale. A ver qué consigues hacer. ¿Te imaginas que luego hacemos...? ¿Te imaginas que hacemos...? ¿Te imaginas que traumamos tanto a Jackson que conseguimos que tenga también doble personalidad? ¿Una para Lizzie y una para mí? No, hombre, no, vamos a ver. ¿Cuatro ya? No, que eso no va a pasar. Madre mía, qué mierda, os fumáis los blancos, tío. Te has dado cuenta, ¿no? Yo no fumo. Aquí, lo que he escuchado, tío. En plan, montáis una paranoia a los blancos. Si nos fumamos alguna mierda mala, es la que viene de los barrios. Así que vosotros sabéis. Ya basta, vamos, venga. Uy, qué racista, ¿eh? Uy, qué racista, ¿eh? Ah, vale, no, es verdad. Lo tiene yo. Además, y ahora se va a comer un taco, ¿sabes? La tía, qué caradura. Él ha dicho los blancos, yo he dicho los barrios. Claro, pero lo has dejado caer y me has señalado. Venga, vamos, que tengo toda la comida allí. Es como el que tira la piedra. Mejor a esa hierba, anda. Dígame. Está muy feo, Beth. Ah, bueno. Que no hubiera empezado él. Han tenido un accidente de moto, ¿eh? ¿Qué? Dale, también, si tienes razón. Vale. Os dejo la comida en la guantera. JM y... ¿Qué pasa, que te acojonas o qué? Y Rachel han tenido un accidente. ¿Yo? Que me voy a acojonar. ¿Quién ha tenido un accidente? JM y Rachel. Uf. Cogiendo de la guantera. Vale. Que han tenido un accidente, no jodas. Esto y... Voy a coger un taquito. ¿Qué tengo que coger? No hay cada. Ah, vale. Y el mimosa este no lo quiero, tío. Voy a verme el agua. Ah, tengo que comer. Vale, le pues voy a vamos preguntar para... que bueno. ¡Uy! Podemos ir. Es que está para que saca el osito, tío. No me preguntes. Llevaba puesto un momento, cinturón. A ver qué ha pasado. ¿A dónde? Porque han tenido un accidente esto. Pero escucha que se está penetrando. Nosotros también, como vayamos al terreno. Ah, vale. Entonces no mata ahora. Esa se lo daré, una de estas. La bebida, tengo que comer. Y sí, digo, ven. Me llama cuñado el gilipollas, con toda la confianza. A ver, algo he escuchado, pero no creo que lo haga con mala intención, la verdad. A ver, yo no sé si te lo conté a ti o a Liz, pero a mí el Jackson este me empezó a simpear hace tiempo y le mandé a la mierda. ¿Qué te hizo? Pero vamos a ver. O sea, que si dos hombres no simpean, pues no se comen un colín. Me empezó a escribir por el Spark este y le dejé en visto. Es que para eso está la aplicación. ¿Sabes? Y luego le conocí porque empezó a ser compañera del cinema y me dijo, ah, tú eres mía. Sí, es que estuvimos hablando. Y yo, ah, sí, es que está muy ocupada. No, a ver, algunos ligan como pueden, joder. O sea, como han mamado, yo qué sé. Cada uno que utiliza su arte, pero... Oye, pero en verdad es buen chico, ¿eh? Se le ve buena persona. Sí, algo tiene que tener. Ahora solo me falta, no sé, traumarlo o algo y a lo mejor le consigo sacar una personalidad distinta. ¿Qué dice? No te tontería, lo que vas a hacer va a ser otro mal chaval si haces eso. No, ¿qué va? Una personalidad puede ser una gamba. Bueno, y todos están tan locos como tú. Y todos contentos, pero es que yo no estoy loca, yo soy consciente de la realidad. Soy solo una persona dividida en dos. Tía.
¿Cómo? ¿Quieres que conduzca yo a la próxima pero vez? Pero sí, voy bien. Y luego la loca soy yo. Vale. Ahí te ha dado, ¿eh? Sí, de puta madre. Todos tenemos un grado de locura, los dos. Cuando viene el libro, no te ayuda. Iba a contestar a eso, Jay, pero mejor no, luego te voy a irse arriba. Yo estoy arriba, no te preocupes. Decir lo que quieras. No, estás abajo porque arriba está España. A una de las colonias, dices, de sí. Nuestro gran imperio norteamericano. Entonces, ¿conociste ayer a Charles y a...? ¿Qué te pareció Charles? Charles es una persona que me dio ayer la vida. Si no llegas a ser por él, hubiera sido un poco de tal. Buah, Charles es risas. Sí, es risas. Pero es un poco egocéntrico, ¿eh? Sí. Bueno, yo también. Lo han echado al cinema, ¿lo sabes? ¿Lo han echado o se ha ido? Sí, no, o sea, lo han echado. Hijos seguro de puta, que, conociéndolo, seguro que luego va diciendo, bueno, lo he dejado porque me ha pillado. Bueno, él le mandó un mensaje. Él le mandó un mensaje a Dir y le dijo, oye, que ya no quiero seguir haciendo de relaciones públicas. Y le dijo a Dir, vale, pues está despedido, suerte. ¿Ah, sí? Sí. Y le dije, vale, ya hablo con Dir. Y me dijo, no hables con él, que ya no quiero volver. Que soy orgulloso, me dijo. Es que es tremendo. Pero bien hecho, si estaba muerto de asco, ¿para qué no seguir trabajando? Pues yo no me muero del asco, yo estoy. Bueno, pero sí, porque es así, yo qué sé. Me he pasado, tío. Bueno, claro que te has pasado. Vale, ahora la pregunta es: ¿cómo lo hacemos? Pues como te lo tenga que explicar, como te tenga que hacer un croquis. ¿Dónde está este señor? ¿Por qué tengo dos casas ahora en vez de una? No lo sé. Cuidado que atropellas a... ¿Quién es la chica de atrás? Que no veo bien. Sí, me habéis unas cuantas veces con el coche. ¿Estos quiénes son? Jackson? No sé. No sé, eran buenos. El que me sale... ¡Ah! No, vale. ¡Yo soy gilipollas! Vale, que estas casas están disponibles para comprar. No es la mía estaba para adelante. Ay, de verdad, en serio. Es tiempo, Ana, ¿vale? Yo dormí muy poco hoy. No te dan lo que te tienen que dar, ¿no? No te dan barra de pan, claro. ¿Sabes qué pasa? Que por las noches me quedo ahí en casa jugando al LOL con cierta persona y pues pasan todas estas cosas. Quieres una niña, por favor. ¿Verdad, Tid? En sí. Es aquí. A mirar la casa, que este quería alquilarla, por cierto. Vale. Sí. O sea, ¿quieres alquilar una casa? Abro. Para ti y para Lizzy. Nada, en vez con dos preguntas de cuál prefiero. Uy, mal, venga, uy, vamos. Qué malo. ¿Estás segura de que dejo, tú quieres a este? Yo no dejo que me hagan eso ni de coña, no, la verdad. Vamos, que saca no. Los dientes. Qué feo hablado, ¿eh? Bueno, luego hablamos. Aquí hay que aclarar las cosas. Vale, pues esta es la casa de la play. Vale. Esta está bien. La planta de arriba está sin amueblar todavía, ¿vale? Pero la tengo pensado amueblar ya. Este es el dormitorio de abajo, el salón, la salita de estar, la cocina y arriba, la planta de arriba, tenéis otro baño. ¿Dónde está el cuarto de castigo? Uy, mira, la planta arriba. Ahora me recuerda a películas norteamericanas de miedo, ¿eh? ¿Dónde está el cuarto de castigo? Arriba, arriba. Cuarto de castigo. Pues sí, ahí te vas a ir castigado. Parece la casa de Insidious, joder, yo te lo digo ya. Es una reina. ¿Tiene baño? ¿No tiene? Parece la casa de los Simpsons. Ahí está, muy bien. Vale, pero... Yo es que soy más de ducha. Importancia lo importante. ¿Cuánto? Tranquilo, la casa, yo dejo la llave y ya. Hay que poner una lamparita aquí. Pues sí, va a estar luz. ¿Estás pegado a mí? Ah, no, vale. Hostia, qué risa tú. Oye, está muy bien la casa. Pero ¿y tú cuántas casas tienes?
5. No hagas preguntas. ¿No te has comprado la de paleto? No, pero he visto que hay dos en venta allá abajo. Las voy a mirar ahora y me compro una. Vale, saliros todos menos aquí tu chico. A mí no me gusta Jackson para ti, ¿eh? Ni para Lizzy. Pues ¿por qué no? Porque te ha hablado feo, porque no se le habla así a una pareja. Vale, lo único que te pido es que no le pongas muebles, porque si no se lía todo, ¿vale? No, no. Yo os amueblo, no, ¿eh? Mañana os amueblo la parte de arriba y eso. Creo que no me lo va. Entonces, sí, Jackson, no, intenta entrar. ¿Tienes llaves? A ver, déjame medio solo. Sí, sí. Ahora la pregunta importante será, ¿quieres dormir solo hoy o vengo yo o esperas a Lizzy? Yo creo que quiere dormir contigo, ¿eh? Yo creo que le des lo suyo. Yo creo que quiere que le des lo suyo. Lo de tu vecino. Lo de tu otra. Que le metas una manzana por el por la boca. Yo creo. Yo le lamas el culo y salga sidra. Voy a dejar que entre ellos dos primero tomen su iniciativa y entonces ya me divierto yo después. Porque si no, Lizzy. Eso no va a pasar. Se va a moquear. Porque los dos son paraditos. No, no lo va a pasar. De hecho, él está deseando que te despiertes tú y no sea la otra porque sabe que tú eres más lanzada. Uf. Ya, pero es que a mí, o sea, yo... A ver, hija, un besito solo, ¿sabes? Es que el romanticismo a mí... No, es que no creo en esas cosas, ¿sabes? No, yo soy más de fiesta y a lo mejor pues pasa algo. No sé, no sé. Yo creo que tienen que hacerlo ellos dos primero. Tú ponle la pierna encima y ya está. Ya lo sé, pero para eso es muy fácil, Jay. Es eso. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, dejaré un par de días si no se decide entre... ¿Verdad? Está de puta madre, porque tú te quedas con los polvos y la otra se queda con la ñoñería. A ver, no creo que sea tan puritana. Bueno, bueno, vale, lo que tú digas. ¿Puedes? No. Espérate, vente conmigo para adentro. Pobrecito. Pero no, es buen chico, es buen chico. Lo que pasa es que es normal que se ponga nervioso conmigo y con la Lizzy. Mira, vale, te voy a dar eso, un consejo. Que no me pongáis muebles, ¿vale? Que si no me la liéis en todas las casas. Que vale, un día me dieron a mí. Luego la mueblo. Es como si estuviese esperando a que tirases un poquito de la cuerda, ¿sabes? Vale. ¿Ya está? ¿Quién te dio esa gilipollas de consejo? Menos. Me lo dijeron más o menos así. Vamos con un poquito más de a las otras casas de abajo, que igual me compró. Pero sí. Tú tira un poquito de la cuerda, que yo creo que la cuerda no se va. Escucha, coge en brazos a tu chica, anda. Venga, cógeme en brazos, que sé que lo estás deseando. Y ponla en medio. Hola, cuñado. No. Te dije que no me has cuidado. Ponte delante de ti, porque si no, esto van a ir adelante cargados. ¿Cómo me tiene cogida? Es que os tengo que decir todo, macho. Si te lo digo a posta. Pues no lo hagas a posta, créeme. Hay dos casas aquí libres. ¿Qué hace? Compras uno. Dos, si tienes las dos, te las compras las dos. No, con una me vale. ¿Qué está haciendo Jackson? Que no se entera de la nube. Son esta. Se van a pensar que les estamos stalkeando, ¿eh? No, pero que es una pedazo de mierda. Menudo ego, tú. ¿Cómo te tiene acceso a la playa? Y esta otra también. ¡Jackson, la nube! ¡Hola! Aunque creo que esta se la quieren comprar ellos. Claro, eso iban a preguntar. Pregunta. Hola. Buenas. Una dudilla, ¿queréis comprar la casa esta? Estamos mirando a ver, pero no creo, ¿eh? Ah, ¿por bien, qué? Bien. Oye, Jackson, ¿tú crees que este vestido es muy corto? Así cuando estoy sentada... No. Joder. Están celosos de tu hermano. ¿Mi hermana? Hermano.
mi hermano celoso, ¿por qué? Vaya. Vale, vale, pero esto tienes que hacerlo con Lizzie, lo sabes, ¿no? ¿Por qué? Tienes que hacer esto con Lizzie. ¿No puedo hacerlo contigo? Sí, también. Pero, porque, a ver, ¿cómo te explico esto? Lizzie está prácticamente deseando que lo hagas. Ah, no, sí, yo iba a hacerlo ayer, pero no puedo. Ah, por mi hermano. Sí, bueno. Cuando se le iba a dar se fue justo. Ah, vale. Vale, pues mañana cuando lo veas la sorprendes así. Porque además a ella estas cosas románticas le gustan mucho. ¿Vas a querer dormir en tu casa? ¿O duermes conmigo? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué quieres? ¿Dormir conmigo o o te esperas a Lizzie? Hombre, yo creo que es obvio, pero bueno, yo te pregunto. Vale, bueno, sí, duermo contigo. Vamos, si tú quieres, si no. Sí, sí, me parece bien. Oye, ¿por qué no probamos un día? Y sí, te vestimos algo así. Macarrilla. ¿Más que esto? Sí, sí. ¿Más macarrilla que esto? Sí, sí, sí. Esto hay que hablarlo con. Hay que hablarlo con Suki. Pero si esto ya es casi mi límite. No, 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 no. Yo te enseñaré, yo te enseñaré. Yo te enseñaré. No me voy a poner unos pantalones cagados, ¿eh? Precisamente no, me he puesto este outfit por ti, ¿eh? Que me voy a ir vestido así. Ven, ven, anda, ven. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me señalan con el dedo? No sé. Ah, pero el vena, ¿qué es? Que, no sé, que vengas, ven, ven para aquí. ¿Por qué, ah, por qué me señalan con el dedo? Cara. No, estaba enseñando a tu hermano un arbusto que tenéis justo detrás, que es muy bonito. Entonces, hoy me quedo a dormir aquí contigo. Sí. Pero ya mañana ya sabes lo que tienes que hacer. No, para el norte no. No me gusta dormir sola, que hace frío. ¿Qué te pasa, Jay? Te ve muy callado. Oye, se te ha corrido un poco el pintalabios, ¿no? Un poquito. Es lo que tienen los besos. Estaba aquí hablando con Dir. Igual lo tiene oculto ya, puede ser. Bueno, chicos, hasta luego. Sí, adiós. Hasta luego. Venga, parejita. Oye, ¿por dónde anda? ¿Por qué te enfadas porque te llame cuñado? Si te llamé Jay y tampoco quieres. No, ¿cómo que no? Jay sí. Jay es mi nombre, ¿cómo no voy a querer? Sí. Pues si me dijiste que no te llamas así. Tengo que marchar. Pues yo me la voy a comprar. Oye, ¿tenemos parking en la casa esa? Sí. Ah, de lujo. Me traeré el cochecito de mierda que se compró Lizzie. Todavía no lo he visto. Mejor que no lo vea, ¿no? Te vas a reír. Pero bueno. Vale, es mía. ¿La queréis ver por dentro? Yo quiero hablar con mi hermano antes de irme a dormir. Porque... Bueno, pues si queréis verla, es dentro. Te veo esta noche. Escucha, escucha. Sí, sí, sí. Ya sabes lo que tienes que hacer mañana también, ¿eh? Sí, sí. Así que esta noche, bueno, a ver, ya veremos. ¿Esta noche qué? Nada, ya te sorprenderé, te sorprenderé. No, espera, me unes un... ¿Qué es? Escúchame, escúchame. No puedo hacer nada hasta que tú y Lizzie no arregléis las cosas. Madre mía. Porque es que ella tiene unos sentimientos muy fuertes y no quiero chafárselos. O sea que primero tengo que hacerlo con Lizzie y luego contigo, ¿no? No, a ver. Dale un beso a Lizzie también y ya está. Ya, pero por eso digo. Vale, ¿tú quieres guerra esta noche? Sí. Vas a tener guerra esta noche, pero no le bien digas nada a Lizzie. No decimos nada. ¿Cómo? Que no decimos nada. No le digas nada a Lizzie. Como se entere, como se acuerde un mínimo, se me va a caer no, el pelo. No pasa nada. Vale. Y ponte una chupa de cuero esta noche. No. Sí, ponte una chupa de cuero. Además, no la vas a llevar mucho tiempo encima. Tú póntela. Venga, vamos, hermanito. ¿A dónde vamos? Vamos por aquí, te cuento. ¿Pero qué me tienes que contar? Pues chisme. A ver, vamos, ¿dónde vamos que pueda? Aquí mismo, ¿dónde va? ¿Dónde va? Aquí mismo vamos a la playa, aunque sea. Anda a la playa, déjate de tontería. A ver, escucha, chao.
Charles. Muy buen chico, ¿vale? Son una risa. No, vámonos más lejos, que si no me van a escuchar chismear. ¿Qué? Bueno. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hice? O sea, Charles estaba con Suki. Y Charles estaba muy presumiendo de que su relación, de que él era fiel y bla, bla, bla. Así que cogí y le dije a Suki, ¿por qué no te haces una cuenta en Tinder con otra, el nombre de otra tía y unas fotos de otra tía y le das match a ver qué pasa? ¿De quién habrás aprendido de eso todo? No lo sé de quién habré aprendido. Pues la cosa es que se rompió la relación. Y luego me enteré... ¿Por qué? ¿Picó o qué? Sí, picó. O sea, luego estuvo hablando, estuvo ligando con la chica y luego Chucky le dijo, soy yo. Y él le dijo, bueno, pues ahora... No, ¿cómo fue? Chucky le dijo que se borrara la aplicación. Él le dijo que no, que ahora encima iba a quedar con la chica para ver quién era, por curiosidad. Y apareció Chucky después. Y dijo Chucky adiós. Y poco tiempo después intentó suicidarse. Es que Chal todavía es un cachorrito. Ya. Claro. Por lo que te digo, que va muy crecidito, pero se ha quedado ahí en el bueno, caso. Bueno, pero tiene. Y apunta, ¿no? Lo del suicidio, no sé cómo fue la historia, pero... No nos apunta. El que me apuntó. No, lo de eso no es apuntar todo alto, lo de la historia del suicidio. Ya, no, ha sido un poco como... Es que no sé si fue solo la Suki, eso. Qué cabrona también la Suki. No, la Suki, eso, la Suki en todo eso, hombre. La Suki también, Hombre, tanto que iba de... Yo soy aquí el que más... JM, ¿qué os ha pasado? Ya, bueno, el que mejor... La Suki, cuidado con la Suki. O sea, bueno, la Suki tuvo una buena idea. O sea, se la di yo. No, claro. Ya habrá sido el día siguiente, Suki, también ¿no? Chupetones, dice. Aquí todo el mundo es molestillo. Ay, qué hambre me está entrando. Creo que voy a ir a casa a cenar. Sí, sí, sí. Sí, yo igual, yo también iré. Tú también vas a cenar, ¿no? ¿Dónde paráis? Te vas a quedar... Bueno, si te quedas con ellos, igual te acercan. Oh, mierda, se me ha olvidado casi. Nada, sí, no te preocupes. Vale. Si no, duerme en casa, en la casa nueva, pero vas a escuchar. No, que yo duermo en el hotel. Escúchame, no le digas nada a Lizzie. No le digas nada a Lizzie. Porque le he dicho... Sí, creo que sí. Que subimos la caja me ha gustado para echar un polvo, hijo de verdad. Luego yo no, yo no. O sea, es que, a ver, él quiere. Yo soy una buena samaritana, pues bueno, voy a disfrutar también un poco. Pues nada. Pues eso, a mañana no le digas nada a Lizzie, que puf, ya ves. Yo no digo nada. Mañana no creo que esté. Espero que no se acuerde de nada. Bueno, voy a ver si descanso algo, si como algo y descanso. Venga, pues nada. Venga. Yo igual. Te veo mañana, hermanito. ¿Qué pasa? Tir está descolocado. Sí, macho, que me aburro, que estás a comprar otra casa y joder. Esta es un coñazo de mujer. Escucha. Tú, Tir, lo que tienes que hacer es... Mira, se va a casar. Se va a casar, pero no se va a casar, ¿vale? Ah, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tú lo que tienes que hacer, Tir. Tú lo que tienes que hacer es coger con la coleta esa, agarrarla del cuello y tirarla para ti. Espabila, coño. Pero, a ver, ¿quién se va a casar? ¿Quién se va a casar pero no se va a casar? Mía dice que se va a casar, pero no lo tiene claro. O sea, no sabe si quiere casar o no. Que se quiere casar. Que se quiere casar con el que está ahora. Ha dicho algo de que se iba a casar. Pero yo creo que si tú le tiras un látigo cepa, la coge. Juégatela. Mira, no soy yo muy de látigo cepa. Pues nada, tampoco estoy otro maricón. Nada, pues ya está. Ay, Dios mío. Escúchame, eso decían todos mis hermanos y al final me llevé... Vale, puedes llevarte todo lo que tú quieras, pero nosotros hablamos del presente. Si ya lo sabes lo que hay, si ya la conoces. Yo te lo digo yo a ti, que cae. Como sí, 100%, cae, te lo digo cae, 100%. Tú hazle así, mira, coges la coleta y haces así, un rollo, no sé, camiseta de Playboy, y ya la tienes en el coche. ¿Pero qué te quieres, legar a mí? Pero no entiendo lo de la coleta que dices, de camiseta. Yo tampoco lo entiendo. Que cojas la coleta y hagas así como un lazo de rodeo, coño, que no me tengo que explicar siempre. Ah, pero mi coleta no es, mi cola no es tan larga, ¿eh? Bueno, tú ves allí, sé pícaro, échale ahí al asunto y ya está. Eso, tú eso no lo puedes decir, tú tienes que decir que tu cola es la más larga de todas. Hombre, era más grande que la de mi hermano, eso sí, y ahora también lo sigue. Y dicho esto... marcha al hotel. Vale, sí, venga, vamos, Jackson, que te tenemos que poner una chupa de cuero y arreglar la habitación. Venga. Tú no sabes, es que yo la tengo ya comprada. ¿No, la tienes ya comprada? Sí. Vale, pues venga, vamos a probarla. ¿Ah? Venga, Tir, te veo mañana si quieres. Venga.
Ni una palabra a Lizzie de esto, ¿eh? No, 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 nada. ¿Dónde está? Vale, yo voy a desconectar ya. ¿Dónde está la casa? Hay que caminar hasta casa. No lo sé, ¿dónde está la casa? Lejos. Si te quitas los tacones, a lo mejor llegamos hoy. Vale, bueno, a ver, podemos correr un poco. Por eso, pero para que no te mates. No, no me mato, soy Atriz. Uy, la niña, uy, la niña, uy, la niña. ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? Desconectaré en la casa. Desconectaré en la casa. Dana, reina, ya termino. ¿Qué pasa? Oye, oye, se me va a poner a llorar el 0, ya termino, gordi. Oye, ¿por qué tienes las chupas de cuero? No lo entiendo. No sé, tienen su puntito rebelde. Es que a mí me gustan las cosas rebeldes. Uy, ay, ay. Estoy muy en Mario Casas, ¿eh? Bueno, seré fan, no sé. Encima yo ya me pongo así porque me dijo Lizzie que te gustaban maleantes, me vestía como un maleante. Maleantes, pero a ver, es que Lizzie también tiene un concepto de maleantes. ¿Esto te ha dicho Lizzie que te compres? No, pero, o sea, lo tenía yo y lo he visto y me lo he puesto. Oye, ¿dónde está la casa? Pues por esa entrada. Madre mía. Ya estoy a punto de cerrar. ¿Sabes que no he ido ya por mis fichas? Grita Ragnar, vikingo. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estará el armario? Escucha, ¿cuánto te ha costado la casa esta? Nada. Ah, bien. Ay, 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 ay. Pues ya verás cuando vengas a Boston y flipas con la casa que tengo allí. ¿Qué? En Boston tienes que ver la casa que tenemos allí. ¿Eres millonario? A ver, en Boston soy bastante famosa, sí. No voy a millonario. Voy a ser un hombre florero. ¿Dónde está la casa, tío? ¡Me tengo que ir! Es broma. Nah, no te preocupes. Entonces... Es que me perdí. ¿Qué pasa? Que Lizzie está muy pillada. Sí, a Lizzie poco a poco te la has ido ganando muy fácilmente. O sea, Lizzie siente cosas bastante fuertes. ¿Cómo no lleguemos? ¿Dónde está? Que es la casa siguiente. Vale. ¿Cómo corre, tío? Vale, lo dejo en la casa, gente. Maleante, tío. Ya habéis sido como un traficante de droga. Porque Lizzie le dijo... Vale. Ah, coño, que me tiene que invitar. Uf, me voy a quedar aquí y luego podré salir, ¿no? Si no está él. Vale. Espera. Y desconecto en la casa. Madre mía. Y luego no estás... ¿Puedo salir? No. Vale. A ver. Ve poniéndote la chupa de cuero y yo voy al baño y te veo en la habitación. Pero me quería que la ves. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Pero es que no sé dónde está el cambio. Bueno, en la habitación. Ya voy. Lo dejo aquí, supongo que lo... ¿Desconecta afuera? No, me desconecto aquí, luego ya si pasa algo ya veré. Bueno, gente, lo voy a dejar aquí. Un besazo muy fuerte. ¡Ah, es que se ha puesto la chupa! ¿Ves? Así la sí, tenía. Así sí. Claro. Vale, ahora voy para la habitación. Sí. Prepárate. Vale, gente, lo dejo aquí. Mañana más y mejor, un besazo muy fuerte. Salte por si acaso. Vale. Venga, es que no... Esto no lo estáis viendo, ¿vale? No ha salido, se va a la habitación. Un besazo muy fuerte, nos vemos mañana con más y mejor. Y